La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Joaquín Carrillo, fiscal general del estado. Les comento que hace unos días recibimos unas denuncias anónimas respecto a agresiones físicas y condiciones en las cuales se encontraban viviendo estos niños en esta casa hogar, por lo cual el día de hoy se implementó un operativo donde el Ministerio Público dictó medidas de protección en favor de los niños y las niñas que están en este albergue, para poder conocer su situación y si efectivamente están siendo violentados sus derechos y si están siendo agredidos físicamente o de alguna otra naturaleza, una agresión de otra naturaleza. ¿Las denuncias venían de forma anónima o hay personas que se presentaron? Se recibieron tres denuncias anónimas, la mayoría anónima, lo quiero entender por el tipo de denuncia que están haciendo, en la que señalan que hay posibles maltratos a los niños, y por lo cual no se presentó una denuncia formal. Sin embargo, para los efectos de la fiscalía tiene efectos como la noticia del delito, la noticia criminal que se conoce. ¿Más o menos qué edades se presentan los niños? Hay tres, lo podría clasificar en tres franjas. La primera, que tiene que ver con los niños de jardín de niños o preescolar, los niños que van a la escuela primaria y los niños que van a secundaria. Son las tres franjas, digamos, las cuales se está atendiendo para poder establecer si alguno de ellos presenta también algún grado de desnutrición, no les han dado los alimentos en esta casa hogar. Hasta ahorita hay varios presentados que tendrán que rendir su declaración y ahí todos los niños están asegurados. No tengo el cómputo final, debe haber alrededor de 28 niños, si no me falla la memoria. Prometo darles ahorita el dato final porque están en el recuento. Los niños están presentados también para su revisión correspondiente y las personas que están al frente del albergue van a ser presentadas ante la fiscalía para poder deslindar responsabilidades. De primera impresión, ¿cuál es la situación que está en el lugar cuando entraron a hacer esta revisión? Bueno, hay desde luego lo que se pudo palpar, las evidencias, es el primer dato es un lugar con hacinamiento, que es lo que se trata de evitar para que los niños tengan educación, tengan alimento, tengan vivienda digna, que es lo que el gobernador ha pregonado siempre. En este inicia el proceso, más o menos, ¿en cuánto tiempo tendrán una primera? Yo creo y me comprometo con ustedes que a las 4 o 5 de la tarde haga yo el primer recorte y les pueda dar la información respecto a lo que se encontró. ¿Y quiénes quedarán, si es que hay detenidos, quiénes quedarán a disposición de la autoridad ministerial por la responsabilidad que pudieran incurrir en alguna comisión de un delito o afectación a los menores? En dado caso de encontrar culpables, ¿a qué sentencias o cómo es que se procedería contra ellos? Bueno, la fiscalía lo que está tomando es, recordarán ustedes, los derechos de los niños se han privilegiado mucho y lo que se busca es que si hay una responsabilidad, incluso cerrar la casa hogar, Si no cumple con los requisitos que establecen las normas para operar, tendrá que cerrarse la casa hogar y tendrán que ser reubicados los menores al DIF y a las casas hogares con las cuales tenemos convenios firmados, asignados.